San Jorge a la red de páramos le puede aportar todo un proceso de resistencia. El tejer acciones articuladas, ¿sí? El tejer acciones concretas de resistencia. Por ejemplo, en Cogua esta es la misma lucha que tenemos y en otras partes del departamento que estamos uniéndonos. Entonces digamos que esto es lo que le aporta, digamos, a la red, un proceso de resistencia y una unión de más corazones en pro de la montaña. San Jorge es montaña, es alto andino, es subpáramo y es páramo. ¡No acabe el país! ¡No acabe la montaña! ¡Sí a la vida! ¡No a la mina!